Prácticas desleales conocidas como dumping fueron denunciadas ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, esto por exportadores de plásticos. Exportadores de plásticos denunciarán ante SAT prácticas comerciales desleales conocidas como dumping en la importación de vasos, platos, juguetes, entre otros. Empresarios dicen que varios productos son avalados en aduanas, lo cual puede generar miles de quetzales en pérdidas. Sí tenemos un caso que se han reportado y estamos tratando de juntar la información para llevarlo ante la SAT de dumping de productos que han entrado desde México. Ya tomamos nota de esto, queremos tener una, ojalá poder contactar a la SAT antes de las fiestas navideñas, que es donde empiezan a ingresar muchos de estos productos. Usualmente son artículos de cocina, plásticos de precios bajos, envases, platos plásticos, cubertería plástica, esos suelen ser los productos que ingresan. ¿Cuánto se podría estar dejando de percibir con esta competencia desleal que se está generando? Pues si no tomamos una reacción pronta y logramos solucionar, identificar los puntos de ingreso antes de diciembre, sí van a ser bastante, mucha plata. Varios miles de quetzales, si no es que cientos de miles de quetzales, los que van a verse afectados por el ingreso de este producto que no está pagando impuestos y que también no cumple con requisitos, al menos de inocuidad, ¿verdad? Porque están en contacto directo con los alimentos. La cubertería, los platos plásticos que están ingresando actualmente sin control desde México. Pineda dice que a pesar de la competencia desleal, las empresas guatemaltecas esperan cerrar el 2015 con una exportación de 350 millones de dólares, equivalente a un 5% de crecimiento. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.